¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar con el video tenemos muchas novedades respecto, bueno, a lo que tiene que ver Barcelona, dos jugadores que hacían conversando Damián Díaz, Fidel Martínez con el técnico de la tricolor Gustavo Alfaro, entre otras cosas más. Pero sin antes te invito a que me regales un super like, que actives de aquí la campanita de notificaciones para que estés pendiente de los videos. Y sin más, mis cracks, comenzamos con el video. Doblete de Luis Suárez con Nacional. El pistolero alzó el título de campeón. Una vuelta gigante. El experimentado delantero uruguayo llegará al Mundial en medio de una buena racha de goles. Luis Suárez se dio gran gusto en gritar campeón con Nacional, el club de sus amores, al que regresó a mitad del año después de un largo periodo en Europa y tras estar a un lapso de desembarcar en River Plate. El pistolero, además, fue la gran figura de la consagración del bolso con un doblete y el resultado lo selló Emmanuel Gigliotti, quien también anotó dos veces en la goleada 4-1 ante Liverpool. El abrazo de Pablo Repeto con Luis Suárez, el ex técnico de Liga de Quito, quedó campeón en Uruguay. Es una vuelta inolvidable. Dije, pará que tengo el celular y cuando quise salir, no me iban a tirar con celular, no tenía el celular, quise salir rápido, no pude, pero bueno. Tras ir ganando 4-1, Luis Suárez fue sustituido del terreno de juego, donde el pistolero se fue directamente hacia donde Pablo Repeto, ex técnico de Liga de Quito, quien felicitó al charrúa por sus dos goles marcados y el post al título de campeón. Campeones de la Liga Mexicana, Romario Ibarra se condecoró, bueno, se coronó monarca en la liga de ese país. En la noche de este domingo se jugó la final de vuelta al torneo Apertura de la Liga MX 2022. Pachuca recibió en su casa al Toluca. Los Tuzos llegaban con una ventaja de 5-1. Para este cotejo de vuelta, los locales empezaron cayendo 1-0. Sin embargo, remontaron y quedó 3-1. El marcador global quedó 8-2 y Pachuca es campeón. El ecuatoriano Romario Ibarra es parte de la plantilla e hizo un doblete en el juego de ida. El cuadro de los Tuzos es dirigido por Guillermo Almada, ex técnico de Barcelona. La tercera fue la vencida para el profe en México. Los Ángeles FC conquistó la conferencia oeste. El cuadro de Diego Palacios, José Cifuentes y Sebastián Méndez alzaron la orejona en la MLS. Los ecuatorianos José Cifuentes, Diego Palacios y Jackson Méndez conquistaron la conferencia oeste con Los Ángeles FC al derrotar 3-0 al Austin FC, que no contó con la presencia del tricolor Washington Corozo. Cifuentes inició de titular y jugó todo el encuentro. Palacios fue reemplazado al 85 y Méndez tuvo actividad desde los 37 en sustitución del mexicano Vela. Los Ángeles FC espera al ganador de la conferencia este, que saldrá entre Philadelphia Union y el New York City para definir el título de la MLS Cup. El mejor 11 de la segunda etapa, la Liga Pro eligió a los mejores. El 11 ideal es el siguiente: Hernán Galíndez de Aucas, Pedro Pablo Velasco de Barcelona, Luis Cangá de Aucas, Richard Schunke de Independiente, Carlos Cuero de Aucas, Facundo Martínez de Universidad Católica, Lorenzo Farabelli Independiente, Alexander Alvarado de Liga de Quito, Víctor Figueroa de Aucas, Ismael Díaz de Universidad Católica y Francisco Frinsensky de Aucas, el técnico César Farías de Aucas. Marcó un golazo y contribuyó con una asistencia, Ener Valencia, fundamental con el Fenerbahce. El delantero ecuatoriano Ener Valencia sumó otro tanto a su cuenta y dio una asistencia en la goleada a domicilio del Fenerbahce 5-2 contra el Istanbul Spor por la fecha 12 de la Superliga de Turquía. Valencia, que vio acción desde los 66 minutos, alcanzó los 11 goles y continúa comandando la tabla de artilleros de la competición. Volvió a anotar con su equipo el Sochi, el tanto de penal de Cristian Novoa en la Liga de Rusia.
El ecuatoriano Cristian Novoa se mantiene entre los goleadores del fútbol ruso tras anotar de penal en el empate 2-2 del Sochi contra el FC Ural por la fecha 15 de la Premier League Rusia. El mediocampista tricolor jugó casi todo el encuentro y adelantó a su equipo en el marcador luego de convertir desde los 12 pasos a los 28 minutos. Novoa alcanzó la cifra de 10 goles y es el cuarto astillero de la competición. Otra vez perdió en la Liga Española. Gonzalo Plata fue parte de la variante, pero no pudo ayudar a su equipo. El extremo ecuatoriano Gonzalo Plata ingresó a la variante para el arranque del segundo tiempo, pero no logró evitar la derrota del Real Valladolid en su visita a los Osasuna 2-0 en la jornada 12 de la Liga Española. Plata, que aún no vuelve a la titularidad después de la lesión, entró en el complemento en un intento del entrenador José Rojo Martín por buscar la reacción después de recibir los dos goles en la primera etapa. A pesar del aporte del tricolor, los blanquivioletas no tuvieron la suficiente precisión en los metros finales. Elegido como el mejor jugador del partido, Pervis Estupiñán fue condecorado por el Brighton. El lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán fue elegido el mejor jugador del partido luego de la contundente victoria del Brighton contra el Chelsea 4-1 en la jornada 14 de la Premier League. El ecuatoriano, que regresó a la titularidad, tuvo el 42,7% de los votos en una encuesta realizada por el Brighton en Twitter, superando a sus compañeros Leandro Trossard, Robert Sánchez y Solly March. El jugador del partido, Pervis Estupiñán, publicaron las gaviotas en sus medios oficiales. Doblete en la Liga de Perú. Jofre Escobar marcó dos golazos con su equipo, el Sporting Cristal. El ecuatoriano ha convencido a la hinchada y dirigencia de los cerveceros. En el primer tiempo, Cristal se sintió cómodo con el gol de Jofre Escobar a los 12 minutos y no volvió a pisar el acelerador. Tras centro del enano, Escobar le ganó a todos los rivales para desatar la fiesta en el estadio, como la alegría en el banquillo. La segunda conquista llegó a los 54 minutos. Un centro de Horacio Calcaterra fue conectado por Escobar para poner el 2-0 del encuentro. Y así el conjunto del ecuatoriano aseguró el segundo lugar en el acumulado. El gesto de un hincha para Gonzalo Plata. Mira lo que le dijo tras la variante del ecuatoriano y su póster, pancarta que le dedicó esa persona al tricolor. Durante el partido del Real Valladolid en la Liga Española, Gonzalo Plata se preparaba para ingresar a la variante y en ese momento la cámara captó a un hincha que le había dedicado una pancarta al ecuatoriano como un gesto de humildad, el cual decía: Plata, eres el orgullo de mi país, ¿me regalas la camiseta por favor? Damián Díaz y Fidel Martínez jugarán con la tricolor, pues ambos jugadores se lo vieron posterior a la final de Copa Libertadores conversando con Gustavo Alfaro. ¿De qué trataron los temas? Pues a continuación te lo cuento. Luego de la final de Copa Libertadores 2022, disputada en el Monumental y que tuvo como ganador a Flamengo, equipo que se impuso Atlético Paranaense, Gustavo Alfaro fue captado conversando con dos jugadores de Barcelona. Damián Díaz y Fidel Martínez tuvieron una conversación distendida con el entrenador de la tricolor, Gustavo Alfaro, revelando una buena relación entre ellos, a pesar del alejamiento de ambos del combinado ecuatoriano. Ambos jugadores fueron parte del plantel de la última Copa América, pero dejaron de ser tomados en cuenta en las convocatorias más recientes. Habló Sebastián Abreu respecto a su compañero, ex compañero Luis Suárez, el loco, y sus palabras para el pistolero. Qué muchacho este Luis Alberto, Sí, se dio completito, la verdad que tenía que ser así, fue así, súper disfrutable, principalmente para él, para el hincha nacional, y culminar esta experiencia como todo hincha nacional quería, como el club quería, con el mejor recuerdo, al mejor nivel, y ahora, a que se prepare bien para el Mundial. ¿Qué siente el jugador cuando toma una decisión del porte de la que tomó Luis y al final del camino ve que aquellos días de incertidumbre estaban justificados? Sí, a ver, yo no voy a traicionar mis pensamientos. Convicciones. Futbolísticamente no es Uruguay el mejor lugar para prepararse para el Mundial. Ahora, emocionalmente fue el mejor lugar para prepararse para el Mundial. Bueno, mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita, poner en todas, regalarme un super like. Nos vemos en un video, mis cracks. También déjame aquí tus comentarios respecto a Fidel Martínez. ¿Crees que deberá ser llamado? Aunque ya está
casi confirmada la lista, pero aún no es oficial por parte de el entrenador. ¿Crees que, ¿crees que Fidel Martínez se merece jugar el mundial con los nuestros? Déjame aquí tus comentarios. Y sin más, mis cracks, gracias por haber visto el video. Chao y topes.